Pero no hubiera tenido experiencia en lo otro, pues en el dibujo, ajá, en la creación de personajes. Exactamente, unas por otras. Sí, sí, exacto. Ahí sí aplica. Sí, me sucede eso de que de repente veo a alguien que es muy bueno haciendo algo y yo digo, güey, si yo me hubiera dedicado tanto tiempo a meterme a ese nicho, también fuera bueno en eso. Pero luego podemos pensar, o sea, esa persona no sabe lo que yo sé tampoco. Sí, o sea, y hay muchas cosas que tiempo, yo sé. Has dedicado tu tiempo a otras cosas y ahorita sabes una serie de cosas que otra gente no. Y, ajá, pero y por cada ejemplo, persona tiene sus fuertes. Sí, fuertes, o sea, ¿no? Y ponle que una persona, no sé, se haya dedicado solamente a arquitectura, pues ahorita es un arquitecto muy chingón. Pero, digo, no, no es por demeritarlo a él, ni glorificarme a mí, ni al revés, ¿no? O sea, pues cada quien se dedica a lo que quiere hacer y ya. O sea, así de sencillo. Yo, por ejemplo, si me dices, oye, toda la experiencia que tienes en pintura, en dibujo, en digital, quítatela y póntela en arquitectura. ¿Cómo serías de arquitecto ahorita? O sea, ajá. Exacto. O sea, o quito todo lo demás y me voy a la pintura tradicional. Sí. Ahorita sería un pintor. Sí, digo, seas el pintor, ¿no? Sí, el pintor. Pero no sabría hacer otra cosa, pues. Sí, es Jorge Negrete, el pintor. El pintor, ya. No, ajá, es arqui, ya no es dibujante. Pero fíjate que yo creo que una de las esencias de la vida es de que la creatividad o la manera de crecer es probando hacer diferentes cosas. Yo, honestamente, yo no creo que una persona pueda dedicarse o deba dedicarse a una sola cosa el resto de su vida, porque no sé, se me hace un proceso cíclico que no te hace crecer como persona. No importa que tengas la oportunidad de generar dinero de eso o no, yo creo que el estar probando cosas nuevas, aunque sean se escuchen chistosas o tú digas, oye, porque estoy aprendiendo esto. Si a ti te interesa aprender a cocinar un platillo, aprender a hacer brownies, de eso aprendes, ¿sabes? Sí, o sea, te quedan unas actitudes o habilidades que puedes, ajá, aplicar en otros campos. La paciencia que tienes para cocinar la aplicas al momento de ser contador, por ejemplo. O sea, son, ajá, cosas que no tienen nada que ver, pero pueden compartir habilidades o cosas en común. Entonces, de hecho, por ejemplo, sabes que la pintura, el dibujo y la ilustración digital pues no son muy diferentes, o sea, tienen cosas que ver. Sí. Entonces, pasa muy curioso que en Photoshop, por ejemplo, si yo agarro un color amarillo y un azul y les pongo 50 opacidad y los cruzo, me sale un verde, güey. Ajá. Como si fuera pintura de verdad, o sea. Sí. Entonces, cuando voy a la pintura tradicional, pues ya no me cuesta tanto trabajo entender cómo funcionan los colores, cómo se comportan, cómo funciona el círculo cromático. Entonces, pero por ejemplo, ya en la pintura tradicional ya es diferente porque ahora ya tienes que calcular cantidades de pintura. Claro. Ya desperdicias, ya la pintura cuesta. Sí. En Photoshop haces el color picker y ya tienes el color en chinga. Si te sale mal, le pones control Z y ya. En la vida real no hay control Z, banda. O sea, no se puede. Sí. Entonces, son cosas que extraño del Photoshop en la vida real, ¿no? Entonces, sí, ¿te imaginas un sketch de comedia así de que Photoshop en la vida real? Estaría interesante. Voy a buscar. Y si no, lo voy a hacer. Algún sangre no debe haber hecho, ya lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Como sale este episodio, voy a hacer un sketch de Photoshop en la vida real, aunque sea un reel acá. Güey, yo creo que he visto hasta de Word en la vida real. De Word. Aplicando comandos. Sí, una vez vi un video. AutoCAD en la vida real. Sí, güey, sí hay videos de gente aplicando eso. Y y ponen el botoncito, ¿no? En la interfaz del video y tal función y haces esto en la vida real, no lo transcribes. Sí. Entonces, pero bueno, volviendo a lo otro, o sea. Sí, ¿qué pasó con la película, por cierto? ¿Con la película? ¿La subiste ya? Pues sí, me he enterado que, por ejemplo, años después, no sé, un año o dos, contactaron a un ilustrador argentino que les hizo ya unas ilustraciones ya profesionales y todo. Y yo la primera vez que la dije, wow, o sea, sí, tengo que llegar a este nivel, ¿no? Entonces, ya nomás me las imagino yo porque yo nomás las vi. Y les hizo unas ilustraciones muy decentes, pero creo que no llegaron a la idea, güey. Digo, hasta ese momento, ¿no? No siento que haya progresado bien porque yo veía a los personajes y se veían hasta bizarros, güey. Porque trataban de ponerle un rostro de ala a los teléfonos y le pusieron las extremidades así como si fueran de robot. ¿Me explico? O sea, era un poco, sí, un poco extraño. Sí. Yo, ahorita que mencionaste de que ¿cómo se vería para ti alguien con un teléfono con extremidades? Yo me imaginé siluetas simples, ¿sabes? De que una línea negra. No, de hecho, yo en su momento les comenté como en la película de huevos. La película mexicana. Ya ves que son extremidades así muy simples. Gran película. Tienen cuatro de culto, güey. O sea, película de culto. Tiene extremidades muy simples y los ojos también son de caricatura. Pero estos vatos, yo no me he dado cuenta que lo que hacen en 3D, güey. Ok. Entonces. Sí, no, sí. Sí, o sea, está muy cabrón. O sea, hacerles propuestas en 2D, luego pasarlos al 3D. Pero aparte de eso, tienes que hacer que se vean como para niños, porque es una película. Pues era para toda la familia, pues tenía lecciones. Family friendly. Family friendly. Sí. PG-13. Sí, sí.
Y entonces es todo un reto, o sea, para incluso alguien profesional como ese muchacho que les hizo las ilustraciones. Y ya después razonando dije, por eso Disney no lo ha hecho, güey. Porque sea muy raro. Porque seguramente lo han intentado y no es una idea que valga la pena o que vean. Vendible, le hayan visto, ¿no?, potencial, pues, como tal. Entonces. Sí, porque sí, o sea, Disney. Sí, o sea, todo, sí, qué raro sí, que no lo hayan hecho. Estar, ah, ¿no? Ya vi por qué. Porque está muy cabrón. Entonces, sí, está muy bizarro, o sea, ¿no? Sí, o sea, de hacer hablar a la cosa más random del mundo, que son los carros, güey, por ejemplo. Y funciona. Y es una línea que les ha vendido juguetes a lo estúpido. Macizo. Macizo, güey. No viven de las películas, viven de la mercancía que generan las películas.